Dispara. Mira, mira. Bien. Dispara una oración. Se fue muy al costado, tío. Son todos los estilos picantes. Mira, métalo. Un poquito para allá, ¿no? Un poquito, un poquito. Este puede ser un 10, 9, 8, 9. Pero tengo que ir a la patente ayer. ¿Qué te chocó, che? Un reloj. Modelo 1927. Caro, hermosa. Me arruinó, vamos a hacerle 5 disparos. No sé, te puedo decir como 2 veces. Es lo máximo que podemos hacer acá adentro. Está todo mal con Uber, ¿verdad? Sí, todo mal. Yo tengo ahí cabrones que están con el tema de. A 10 metros. ¿Te bajó el 50 lucas abajo? Claro. Sí. Ahora está 5. Siento de lucas la reacción, ¿eh? Siento de lucas. Yo pensé que sea 50 lucas menos. Corta. 2012, 2014, 2015. Después de que con el tiempo y todo, habilitado, 30 minutos. Posible. Y así, lo encontré un poco, ¿sabes? Es imposible, ¿eh? Dice que el 80% de la gente va, el 80%, el 80% de la que va a la derecha cargada, la tenemos por acá. 1, 2, 3, 4. En 2011 que lo pongo por ahí, güey. Pero no laburo, pues es que ilegal. Bueno, más o menos le mandé un poco de dedo. Pero va. Estamos sacando material.
Mis amigos de Condición Cero, estoy acá con compañeros de tiro. Lo tenemos a Marcelito. Toma número 20. Mis amigos de Condición Cero, estoy con, acá con unos amigos. Corta de vuelta. Mis amigos de Condición Cero, le paso. No, pará, boludo. Mis amigos de Condición Cero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en el Tiro de Lomas, compartiendo una tarde magnífica después de una jornada acá de tiro, junto a los amigos acá de Condición Cero. Una vez más, hemos pasado un grato momento, y bueno, cansado ya de disparar y de haber cumplido una jornada de tiro completa. Y bueno, lo tenemos acá al señor Damián. Damián Edgardo. Gran amigo acá de la cámara. Al señor que hoy hizo sus primeros disparos con su pistola Versa calibre 9. Y ¿cómo la podías presentar vos, por la favor? Candela de diamante. Bueno, esa parte la corto, no importa. Bien, perfecto, no hay problema. Yo creo que deberíamos pasarle la palabra acá al joven que hoy empezó a disparar, a ver qué experiencia obtuvo de la misma y a ver si es positiva. De ya, muchas gracias. Por favor, gran orador. Vamos, Marcelo. No, bueno, lo único que quiero agradecerle al señor acá, que me estuvo dando algunos consejos para disparar y bueno, me ayudó bastante. Me aclaró muchas ideas que la tenía bastante equivocada. Bueno, me dio una gran mano, así que le agradezco. Pero al eso señor. Más que nada se trata directamente de tratar de integrar y tratar de repente ir creciendo e ir proyectando día a día, ¿no? Perfecto. ¿Usted qué opina? Sí, sí, a mí me parece perfecto. La onda es, bueno, compartir un momento entre amigos. No hice dos horitas a comer. Totalmente. Ni nada por el estilo. Y después la otra, que de repente vos le decís, por favor, poné un poquito de agua para tomarnos los mates y todo. Aparece y dos horas después. Claro, ¿no? Que no aparece. Exacto. Va uno a buscarlo hacia el lugar y siempre. Pero antes que nada, la familia primero. Pero nada que. Sí, por supuesto. Y la amistad. En cualquier jerarquía de cualquier lugar. Y la amistad, familia. Por favor. Yo edito todo. No hay ningún problema. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias, Jorgito, por la buena onda. Siempre Jorge le pone toda la onda, nos recibe con los brazos abiertos a nosotros y nos permite hacer prácticamente dentro de las reglas lo que queremos. Esa parte no va. Okay. Lo que queremos no va. Y bueno, ahí está el blanco de Damián Edgardo. No, es mi tío. ¿Lo que dice ahí abajo? Ah, Cande, sí, yo le pedí acá un par de impactos. Claro, está bien. Y por la participación, ahora está bien. Disculpame que yo me tomo un poquito de atrevimiento, por que favor. Como para poder magnificar un poquito más. Le damos la palabra acá a la señorita Candela. Claro, tal cual. Bueno, mi primer día, siempre me gustaron las armas, es la primera vez que vengo. Y bueno, nada, una experiencia linda. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, cosa más, si quieres agregar vos, por favor. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por todo, muchachos, por la buena onda. Salvo a Damián, que hace lo que él quiere, siempre contra las reglas. Está bien, es increíble. Es un tipo que va a él contra. Contra de todo. Sí, está bien. ¿Te queda bien en la silueta? A ver, ponétela. Está bien. Podríamos hacer un entrenamiento con la silueta y el jopito sobresaliendo. Bueno, Marcelito, gracias por haber venido. Él es el primer suscriptor que me contactó y bueno, arreglamos para venir. El primer trabajador. No, el primer suscriptor. Acá hay un trabajador. Que me contactó y bueno, vinimos a tirar acá unos tiros, hay video y bueno, y hoy vino de nuevo y va a seguir viniendo. No, entonces que le damos la bienvenida hoy, que de repente hizo su último juego, ¿verdad? Y de repente tuvo ahí una experiencia diferente de repente y bueno, ya después la va a ir poniendo en práctica, ¿no? Y entrenamiento que no es poca cosa. Totalmente, perfecto. Esto es fundamental, ¿no? A esta actividad apasionante. Desde ya, muchas gracias, Condición Cero, espectacular.